Hola, hola a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Qué gusto tenerlos por aquí nuevamente en Tecno PC Sistemas Ecuador. ¿Cómo les va? ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Espero que se encuentren súper bien. Gracias por acompañarme. Les cuento que ando en un soporte técnico a nivel nacional para una institución. Y bueno, hoy me tocó regresarme para Quito y decidí pues aprovechar al máximo este momento para entregarles este video, compartir con ustedes una experiencia y a ver qué resulta de todo esto. Así que bueno, tengo hasta el mediodía, tipo 2 de la tarde máximo, ya me toca levantar el vuelo nuevamente hacia otro lugar. Pero bueno, vamos a aprovechar ese momento rapidito, rapidito, para ver si esto realmente... ¿Vale la pena o no? Ok, chicos, vamos a ver. He puesto para todos ustedes un link de descarga en el chat. Para aquellos que no lo tienen, se los voy a volver a colocar. Link de descarga oficial y único. Ahí lo tienen en tipo spam para que nadie se lo pierda. ¿De acuerdo? De todas maneras, vamos a fijar el mensaje arriba. Ahí ya he fijado el link de descarga para que nadie, nadie, nadie se lo pierda. Ya lo he fijado. Así que pueden utilizarlo sin ningún problema. ¿De acuerdo, chicos? Vamos a mandar saludos, saludos. Vamos a mandar saludos. Vamos a mandar unos saludos. Saludos para Anime Sin Acortadores, Cristian Velasco, Jaguares Club, Andrés Valdés, José Espinosa, Eddie Paladines, FB Crypto Trader Invest, Wonk 3343, Dark Dragon, Daniel Castillo, Francisco Orellana, Gerardo Pianda, Fernando Arismendi, Rubén Garibaldi, Mitchell, no puedo pronunciar tu apellido, así que... Hola Mitchell, ¿qué tal? Ramón Chávez, William Terpel, Alex, Gyumi Wano, Darius. ¿Quién más anda por acá? Tecno PC Evolution, Alex. Alex... Ah, ya te saludé. Ya saludé a Alex por aquí. Vamos a... Eso, un poquito menos de volumen al fondo musical, ¿no es cierto? Saludos a Jen Ardoiza, a Juan Yepes, Félix Paredes, Freddy Basante, Rubén Laurente, Sergio Rolón, Alcides Joel, Gerardo Pianda, Iván Orenes. ¿Quién más anda por acá? Y saludando a todos los que encuentro. A todos, a todos. Fernando de Jesús, Robert Chafardet, Grupo Castier, Castier, Víctor Espejo, Francisco Orellana, Ramón Santana Pérez, Abraham García, Germán Caguana, Cristian Saraus. ¿Quién más? ¿Quién más? Fernando Aranda, Jesús Sáenz, Chanfle, David Walter Saucedo, Fernando Porcal, Fernando Aranda, ¿quién más? ¿Quién más? Luis Ríos, Blog 2, Blog 2K2, más rápido. Gabriel Borges, Abraham T. ¿Qué se? Tedería o Tederia. Un saludo para todos ustedes, gracias por acompañarme. Sí. Espero que este video realmente sea de mucha ayuda para todos ustedes y trataremos de salir de dudas en caso de ser necesario. Bueno, chicos, creo que es hora de instalar el sistema operativo en vivo en time
en real time. Vamos a elegir la ISO. He dejado anclado en el chat. En el chat está anclado el link de descarga, así que revísenlo. De todas maneras, cuando termine el video, voy a poner ese link de descarga en el primer comentario anclado a este tutorial. Hecho, chicos. Esto es todo lo que estoy subiendo. Esto es todo lo que se está compartiendo. Ya me falta nada más poquito. Ahí ya les voy a mostrar. Miren, es lo último que se está subiendo y está tomando un poquito de tiempo. Lo vamos a dejar que se suba con tranquilidad. Y todo está en Mediafire para que a nadie se le quede la descarga a medias. Puedes utilizar Internet Download Manager, Free Download Manager, JDownloader, MyPony, lo que sea para descargarlo sin quedarte a medias. Sin límites. Ok, voy a usar Rio 7. ¿Qué elegimos? ¿64 o 32 bits? ¿Cuál de los dos? ¿Cuál de los dos elegimos? A ver, estoy leyéndoles. ¿Cuál elegimos? ¿32 o 64 bits? 64 bits, dice Eddie Paladini, Sergio Rolón, Rafael Valoyes, Abraham Tedelia, Telleria, Cristian Velasco, Fabián Andrés, Germán Chilín, Félix Paredes, Grupo Gastier. La mayoría está eligiendo 64 bits. Juan P., AE Sistemas, Rubén Garibaldi, Fernando Porcal, Edwin Alexander Omaña, Fernando Ramírez, Freddy Basante, Abraham García y Juárez Club. Bueno, no. Todos, hasta antes de Juárez, dicen 64 bits. Solo Jaguares Club pide 32 bits. Vamos a ver. El link de descarga se encuentra anclado, chicos, a este chat. Revisen, está anclado al chat. Ahí está, para que lo puedan descargar sin ningún problema. Ok, vamos. La mayoría pide 64 bits. Le vamos a dar candela al de 64 bits. Ok. Vamos a encender nuestra virtual machine. Y a ver qué pasa. Hace calor allá, sí, hace un poco de calor por acá, el sol está intenso el día de hoy. Nuestro querido Quito está intenso con su solcito que no solo calienta, sino que quema, derrite realmente. Primer punto, pilas señores, pilas, que va con el primer punto. Estamos con un arranque nuevo, como ven, estamos con un arranque completamente distinto al convencional o al habitual. El sistema operativo tiene todos los controladores de arranque para discos duros, para detectar los discos duros. Tiene todos los controladores NVMe, SATA, USB 3.0, RAID, ASI, etcétera, 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 etcétera. Así que, después de elegir el sistema operativo, no van a tener problemas con que no me aparece el disco. Hecho, chicos. ¿Qué significa ESU? Significa End Support Updates. Ahora, ya estamos aquí en las versiones a instalar. Elijan cuál instalamos. Yo de preferencia optaría por un profesional, ¿no? Yo creo que podríamos ir por un profesional. Vamos por un profesional, ¿no es cierto? Que es el que más suele instalarse. Lo que vamos a ver en el profesional, pues, estarán exactamente en el resto de versiones. ¿Sí? Vamos a siguiente. Vamos a darle acepto a los términos y condiciones. Siguiente. Personalizada. Y aquí estamos. Los controladores integrados en el arranque del sistema, que son los NVMe, RAID, ASI, SATA, USB 3.0, etc., están integrados con la finalidad de que durante este proceso aquí
nos aparezcan los discos duros o unidades de estado sólido que tenga nuestro computador. No vamos a tener que sufrir por, ah, no me aparece, ¿qué hago? Ah, es que tengo que usar Dispark y toda la vaina. No, 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 no. Naranja, señores, dijeron las limas. Así que vamos a seleccionar nuestra unidad de almacenamiento, siguiente, y a instalarse. Saludos desde Venezuela, dice Juan Durán. Saludos desde, ¿qué dice acá? Ah, saludos Tecno PC Quito, Owicron. Un saludo para nuestro amigo también allá en Owicron, nuestro amigo Víctor Sánchez. Jorge Causado, ¿de qué te perdiste? Pues te has perdido de mucho, muchísimo. Ya vamos a 10 horas de directo. No, mentira, no, mentira. Te recomiendo que mires el video desde el principio para que te enteres de lo que estoy hablando. Mientras tanto, vamos a continuar, Luis. ¿Qué dice acá? Disculpa, las ISOs se les puede instalar en equipos de bajos recursos. He puesto un link de descarga para que puedan revisar. Ahí detallo absolutamente todo. Todo. Hasta los requisitos. ¿Alguien ya vio los requisitos? Vamos a ver si han prestado atención a la publicación. Si no, ¿para qué me mato escribiendo y detallando una publicación? ¿Sí o no? Vamos a ver. Quiero que revisen el link de descarga que he puesto y me comenten cuáles son los requisitos que he puesto ahí. Saludos desde Paraguay, nos dice Roberto González. Dragon, la página de Facebook no está disponible. Sí está disponible, todos pueden acceder a la página de Facebook. A lo mejor estás bloqueado o suspendido por alguna razón. Saludos desde la Tierra del Fuego, la Patagonia, nos dice William Tarpel. Sebastián Matías dice, ¿alguna forma de instalar y que el sistema me quede igual como actualizándolo? En teoría sí se puede. Ejecutas el instalador desde el sistema en el que está instalado y ya. Pero por lo general no recomiendo hacer eso. ¿Por qué razón? Es bastante simple. Cuando tú tienes un sistema operativo ya instalado, este suele estar con muchos errores. Y cuando actualizamos a una versión superior o más reciente, también arrastra los errores de la versión instalada inicialmente. Y eso no es lo correcto. He visto muchos usuarios quejándose. ¡Ay! ¡Esta hueva no sirve! Y yo les pregunto, ¿pero qué hiciste? Ah, es que instalé desde mi versión, le actualicé y no sirve tu vaina. Y yo me quedo, pues, todo técnico sabe que antes de actualizar a una versión superior o más reciente, hay que darle mantenimiento preventivo a nuestro sistema actual por la simple razón de que no queremos que la actualización arrastre los errores de nuestro sistema instalado. Entonces, ¿qué hay que hacer, chicos? Simplemente actualizar, ¿cómo es? Hacer un previo mantenimiento para posteriormente actualizar, si es que lo quieren hacer. Pero yo prefiero que, señores, instalen desde cero para que tengan una instalación limpia, correcta, segura, estable y sin ningún tipo de arrastre anormal. Un saludo para Mario López de Super Avid Web, nuestro super amigo aquí en Guayaquil, me parece que está, el cual nos permite tener licencias digitales de Windows a precios brutalmente geniales. Pueden contactarse con él, ahí está Mario López. Es más, le vamos a permitir le vamos a levantar de rango para que pueda publicar su página web, que puedan revisar ustedes también. ¿Qué pasó con tu cara? Me acabo de hacer una cirugía plástica, chicos. Me renové, me veo más cómic, más anime, me veo más chulo, más lindo, más guapo. Así que me he retocado, me he hecho algunos retoques. Me siento mucho más tecnológico.
Ah, Mario López dice que está en Quito, que en Quito está. Así que bueno, pueden contactarse con Mario López. Mario, compárteles tus links, tus contactos, para que todos aquí, los que nos están viendo, puedan contactarse contigo y, ¿por qué no?, comprarte las licencias de Windows 7, 8, 10, 11, etcétera, 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 etcétera. Ahora vivo en la Matrix, dice por ahí Nelson Luna. Sí, esta es mi Matrix. ¿Dónde consigo el link? He puesto un link anclado a este chat. Revísalo, está anclado. Mira más arribita y dice TecnoPC Ecuador, link de descarga. Buenas tardes, recién me engancho. Luis, pásate por cirugía. ¿Pasaste por cirugía? Sí, vivo en la Matrix ahora. Estoy hablándoles en binario. Ceros y unos, ceros y unos. Hola, ¿dónde se puede conseguir las licencias de Windows y Office originales? Ahí con Mario López puedes conseguirlas, mi estimado amigo. Quiero adaptar una memoria MM2, ¿no será M.2? A una placa madre BioStar H61. Puedes utilizar el adaptador M.2 a PCI, pero vas a tener que buscar el adecuado, porque hay muchos adaptadores que solo son para extensiones de almacenamiento, es decir, solo como secundarios, no para sistemas operativos. Pero también hay adaptadores PCI que te sirven para instalar sistema operativo. Pero claro, eso no te cuesta 30 centavos, te van a costar mucho más, mucho, mucho más caros. Así que, pues, te va a tocar buscar y un buen adaptador encontrar. Vamos a ver, ¿qué más hay por acá? Dicen, hola, ¿podrías hacer una imagen de 8, 10 y 11? Con todas las ISOs que voy a compartir, pues van a poder hacer ustedes mismos la ISO. Fácil, rápido y sencillo. Y voy a mostrar cómo hacerlo también después. De todas maneras, para todos los pro, para todos los que son duros acá en tecnología y que no le temen a nada, estoy haciendo o estoy por subir hoy más noche la super ISO, una super ISO que tiene Windows 7, 8, 10 y 11 en 32 y 64 bits en una sola ISO de 42 gigas. Solo para pros es esto, solo para pros. Que no tienen miedo, que no se quejan de nada, que tienen discos duros externos que pueden utilizarlos como instalables, etc. Para ellos está esta super mega ISO. Bueno, en la versión de 32 bits no hay Windows 11, saben que no existe. Microsoft nunca la fabricó, así que no hay que inventar ahí. Está la ISO, vamos a encontrar en 64 bits... 7, 8, 10 y 11, y en 32 bits, 7, 8 y 10. Todo en una sola ISO, en una sola TU dual, en una IO. Al final de la instalación creo que la vamos a ver, ¿de acuerdo? ¿Les gustaría verla? Si la quieren ver, bueno, si se quedan hasta el final, pues todos los vamos a ver en coro aquí. Bueno, vamos a cerrar esto y a terminar de instalar al Windows 7, al querido Windows 7. ¿Qué dice por acá? ¿Qué dicen por acá? ¿Qué marca de laptop me recomiendas para juegos? Yo te puedo recomendar una Acer, una HP, pero no tiene sentido. Es bastante absurdo recomendarte una marca para juegos cuando las características técnicas son lo que importan sin tener en cuenta la marca. Da igual la marca. Las marcas son lo de menos. Tienes que ver la tecnología del equipo, las características técnicas, si tiene buen sistema de refrigeración, si tiene un sistema de refrigeración a doble ventilación, si tiene más capacitores, más MOSFETs, si el tubo de cobre es más largo. Todo eso tienes que ver en un equipo. ¿Qué tipo de procesador tiene? Si es un procesador mobile, si es un procesador más robusto. Porque no es lo mismo un i7M a un i7 estándar o normal. Porque incluso hasta en los i7s existen grandes diferencias entre un procesador de PC y un procesador de portátil. O en portátiles
hay diferencias muy grandes en un i7 mobile y en un i7 normal. Todo eso interfiere muchísimo. ¿Para cuándo compartes el Office? ¿Para qué quieren un Office que yo comparta si ya hay en internet? Ahí está, Mario López les ha compartido su página web con todas las opciones. Es más, les voy a mostrar. El link que nos comparte Mario López es este, donde puedes comprar todas las licencias respectivas y demás. Bueno, aquí da algunas opciones. Tiene packs, combos. Aquí tiene más combos que el KFC. Así que pues pueden revisar, analizar y compartir también a sus amigos que quieran comprar también licencias originales. Tiene soporte técnico y garantía. Es muy serio. Yo compro con él, no les voy a mentir, compro con él licencias y me ha ido súper bien. Es muy responsable, es un usuario, es un empresario prácticamente. Aunque yo le conozco como Mario, como mi amigo Mario, pues él es un empresario que sí responde como tal y no van a tener ningún problema en los licenciamientos. Ahí está Mario también compartiendo un poco de tips sobre las portátiles que te pueden ser muy útiles, amigo, que nos preguntaste por cuál marca es mejor, más mejor, mucho mejor para ti. Saludos desde Marcas, nos comenta John Avilés. Dice, ya quiero esa ISA para mi disco externo. Me siento muy contento de verte siempre. Éxitos. Gracias, amigo John Avilés. Yo todo lo que comparto lo hago de manera gratuita, lo hago con mucho cariño y lo hago con la finalidad de que todos ustedes puedan tener material con el cual trabajar. ¿Tienes algún video en tu canal que explique las diferencias de los tipos de licencias? Estoy por hacer ello y ese video lo voy a hacer con Mario próximamente. Ya estoy organizándome. Aún Mario todavía no le he mandado cuándo ni cómo voy a hacer esto, pero voy a hacer un video con él, un directo con él, en el cual vamos a tratar sobre todos los licenciamientos y cómo se deben manejar, porque no puedes ponerle a una empresa licencias OEM o licencias BL por poner, o licencias retail. No, hay que hacer las cosas según el tipo de cliente. Si son usuarios de hogar, usuarios de casa, puedes meterle todo OEM sin ningún problema. Pero si de repente una empresa, una institución pública viene y te dice, ¿sabes qué? Quiero para estas 10 máquinas o estas 100 máquinas licencias de Windows. Y tú, claro, por vender, por ganarte 30 centavitos, dices, claro, de una, yo tengo licencias de $1.50, tome, de unas. Tú como vendedor te vas a meter en un problemón legal con Microsoft, donde incluso puedes llegar a te pueden llegar a meter preso por hacer algo que no debes. Entonces, vamos a hablar sobre este tipo de licenciamientos, cómo funcionan, cómo trabajan, cómo manejarlos, cómo moverlos, cómo llegar a cada cliente, cómo explicarle a cada cliente cada cosa. Y pues al final, para que tengas un cierre con tu cliente perfecto y puedas tener la venta asegurada. En este tema de las licencias, es como cuando te compras camionetas. Tú vas a una tienda de autos y le dices, ¿sabes qué? Necesito una camioneta, una super camioneta, pero quiero que me recomiendes. Entonces el vendedor se va a quedar, bueno, dime qué tipo de cliente eres. ¿Qué quieres hacer con la camioneta? Entonces tú le dices, ah, es que yo en la camioneta quiero cargar rocas del tamaño de esas megas construcciones de una cantera de piedras. Ah, pero es que mi presupuesto es de $1.50. El vendedor te va a decir, con eso pues ni para una Datsun 1200. Entonces todo eso es exactamente igual con los licenciamientos. Dependiendo del tipo de cliente, del tipo de usuario, requiere un licenciamiento. No para todos es lo mismo y eso hay que tenerlo mucho, mucho en cuenta. Así que si quieres cargar piedras, te toca una volqueta y son más caras que las camionetas de uso diario. Lo mismo es en licenciamientos. Ya se terminó de instalar y el primer punto que quería mostrarles era ese fondo. ¿Qué hay en el fondo, chicos? Un fondo de pantalla de la marca del equipo donde se instaló el sistema operativo. Algo que todo mundo pide, me ha pedido a gritos. Y sí, en la versión de Windows 7 que yo compartí hace una semana, esa era un beta, un demo. Que sí, es completamente funcional, pero que no traía algunas cosillas.
Entonces decidí complementar con los logos OEM del sistema operativo. Si tú instalas el sistema en una Acer, vas a ver el fondo de una Acer. Si instalas en una Hewlett Packard, vas a ver el fondo, logos y toda la vaina de una Hewlett Packard. Si vas a instalar en una Compaq Presario, vas a ver cosas de una Compaq Presario. Si lo instalas en una Asus, vas a ver cosas de Asus, cosas de BenQ, cosas de HP, de Gigabyte, de un sinfín de marcas. Así que chicos, van a tener ahí muchas cosas, bueno, muchos logos para todas o la gran mayoría de marcas. Hasta de Foxconn me parece que hay. Biostar también está. Así que vamos a ver muchas cosas. Emachine también está ahí. Simple, rápido, bonito, sencillo y adecuado para cada uno de ustedes. Ok, chicos. Le vamos a poner un nombre. Le vamos a poner Tío Tecno. Le vamos a poner nombre de PC. Pongámosle BingWar. Siguiente. No le vamos a poner ninguna contraseña. Siguiente. Clave de producto. Le vamos a poner omitir. Pues no tenemos clave de producto. Aquí van a elegir su zona horaria, sea de donde sean ustedes. En este caso, yo soy de Quito. Le pongo la región Quito, Lima, Bogotá, que corresponde a este uso horario. Le damos clic en siguiente. Y terminando. Ahora se está activando. He utilizado el Loader by Das para activar el sistema operativo, ya que, como todos conocemos, Loader by Das es una pastillita para el dolor de muela muy eficiente que nos va a permitir tener nuestro Wii OS completamente con la activation. Hola Eric, aquí está nuestro amigo SMod Systems, nuestro supermoderador también. ¿Qué dicen por acá? ¿Qué dicen por acá? No puedo entrar a la página de Facebook, ayuda. No, debes estar bloqueado o suspendido. Lo siento mucho. Por alguna razón ha de haber pasado eso. ¿Dónde puedes cargar esa última ISO, maestro? ISO es sin H. De Wii OS 19. No he publicado Wii OS 19. No existe. Debe ser con Wii OS 10. Estoy subiéndolos. Ahorita he publicado Wii OS 7. Y el link de descarga se encuentra anclado al chat arribita. Así que puedes revisarlo, lo puedes descargar. Ahí hay mucha información referente a ello y está tanto en 32 como en 64 bits. Ahí también indico qué ediciones está por cada arquitectura y todo lo demás. Pueden revisarlo, pueden checarlo, pueden analizarlo. Revisen el link de descarga anclado a este chat. Veamos qué dice por acá. Se puede quitar esa imagen de wallpaper que no salga en el escritorio. Simplemente clic derecho, cambiar fondo de pantalla y se acabó. No pasa naranjas. Hasta de la marca Patito, mi amigo Richie, te va a salir ahí. Te va a salir un patito ahí. Un patito amarillito. Así es, Mario López. Las licencias OEM no son para audito, no sirven para las auditorías que realiza Microsoft en empresas. Listo, chicos, ahí está. Se acaba de instalar el sistema operativo. Así es como lo vamos a ver de entrada. Así es como se va a ver de primera mano. Vamos a instalarle en el caso de las BingWare, de la máquina BingWare, las BingWare Tools, con la finalidad de ampliar la pantalla de mejor manera. ¿De acuerdo? Ya, esto no tienen que hacerlo en ningún equipo. Esta partecita que ahorita estoy haciendo es únicamente para BingWare. Sí. Para tener mejor acceso a los recursos de la máquina virtual. Nada más. Por acá me dicen, ¿dónde puedo descargar los utilitarios? Están en mi canal. Ahí búscale como Wii OS Tech Panel. O pon solo panel y te va a salir el video relacionado con ello. Hola, Marco Ayona. Hola, Walter Alexander. ¿Qué dice? Soy de Perú. Compro las licencias. Pueden dar a mi equipo. Sí, ahí con Mario López, ahí ya te va a compartir el link de su página para que puedas acceder a ella y adquirir sus productos.
Vamos a reiniciar. Gerardo Pianda, esos acortadores están en bucle y no llevan en ninguna parte. ¿Qué quieres apostar a que sí te llevan a un lugar? Ahí creo que yo he puesto claramente cómo descargar sin los acortadores o saltándose los acortadores. Algunos dirán, ay, pero es que ¿para qué vas a enseñar cómo descargar sin acortadores si pones acortadores? Es muy simple, porque la solución que yo he puesto ahí para descargar sin acortadores, lo que te hace es, te salta los acortadores, pero yo sigo monetizando porque de una u otra forma pasas por ellos, pero ya no te molestan. Así que, pues creo que vamos a ver si en realidad se descargan o no. Si llevan a algún lado o no. Vamos a verlo, vamos a verificar. Vamos a comprobar. Ok. Ahí está, chicos. Ahí está la publicación. Aquí está toda la información relacionada con lo que se está entregando el día de hoy. Ahí están los requisitos para instalar y todos los detalles como proyecto WIOS. La descarga en Mediafire y aquí un tutorial en español, audio latino, sobre cómo saltarse los acortadores. Ya les expliqué en un video sobre los acortadores que yo utilizo para saltármelos. Sin el evitar la monetización, ¿no? Porque a veces hay usuarios que, por ejemplo, intercambios virtuales, que todo monetiza y que está bien porque se matan haciendo eso, pero es molesto, ¿no es cierto? Pero ¿cómo descargar sin molestarme con los acortadores? Simple, instalo. Aquí pueden ver el tutorial y listo. Ok, vamos a ver si es verdad lo que nuestro amigo dice, que no llevan a ningún lado. Link de descarga. Vamos a darle clic. Ok. Primer punto. Le doy en clic en I am a human. Saltó. Segundo. I am a human. Perfecto. Tercero. I am a human. Creo que este es el cuarto. I am a human. No soy un robot. Soy un humano, por favor. ¡Oh! ¡Wow! ¡Fantástico! ¡Ahí está, amigo! ¡Sí lleva a algún lado! Así que aún los robots pueden saltarse los acortadores sin ningún problema. Eso, chicos. Así de fácil y sencillo. Ahí está el número de teléfono de nuestro amigo Mario López. Es el +593 967 901 921. Que así tal cual está marcado, lo pueden escribir por WhatsApp a nivel internacional para comprar licenciamientos. Sergio Rolón dice: yo pude entrar bárbaro, Link. Chévere, chévere, chévere. Listo, vamos súper bien. Ahora sí, sigamos viendo o revisando el sistema operativo, ¿no es cierto? Vamos a seguir conociendo el sistema. Perfecto, ahí ya lo vemos más grandecito y podemos comenzar a probarlo. De primera mano se instala de esta manera, ya dependerá de ustedes las configuraciones finales que le quieran dar, ¿no es cierto? Primero, vamos a ver el fondo de pantalla de esta forma. No se quejen, clic derecho, personalizar fondo de pantalla por otro, el que ustedes quieran. Claro, este fondo no es el que se va a instalar en sus máquinas. Como les dije en un principio, según la marca de computador en el que instalen el sistema, se instalará un fondo de pantalla. Si instalaste en una máquina Hewlett-Packard, pues el logotipo, fondo de pantalla, los logos OEM y todas las cosas van a ser de HP. Si instalaste en una Sony Vaio, vas a ver todo de Sony Vaio. Si lo instalas en una Asus, todo será de Asus. Si instalas en una Gigabyte, todo será de Gigabyte.
Si instalas el sistema en una BioStar, todo será de BioStar. Si lo haces en una ASRock, todo será de ASRock. Si lo instalas en una MSI, todo será de MSI. Si lo instalas en una máquina del patito feo, todo será de patito feo. Y así sustantivamente, dice la chilindrina. Cosas que podemos empezar. Sí, cambiar el fondo de pantalla, utilizar las transparencias. Ahí regreso a esto y ya tengo, perdón. La transparencia, me voy a fondo de escritorio. Y miren, podemos elegir un sinfín de fondos de pantalla en Full HD. Bueno, esperemos que carguen porque como son Full HD, ahí está cargando. Vamos a poner cualquiera, a ver, hasta que se carguen las demás. ¿Puede ser esta? Mirad qué bonito, qué lindo fondo de pantalla, le vamos a dejar ese, ya está bonito. Guardamos los cambios y listo. De igual manera, el puntero del mouse también cambió. Está mucho... ¡Uy, está bonito ese fondo de pantalla! Era de haber dejado con ese fondo de manera general. Está bonito. Está muy, muy bonito. Pero bueno, personalizar. Vamos a punteros de mouse. El puntero de mouse también puedes elegir todas las opciones que hay. Mira, puedes escoger el que más te guste. Puedes escoger, cambiar, modificar punteros de mouse, fondos de pantalla, darle el toque que tú quieras. Y ojo que no está instalado ningún Xtem, no está ni parchado con nada para poder tener punteros o fondos o cosas por el estilo. ¿Qué viene instalado por defecto en el sistema? Vámonos a panel de control, vámonos a programas y características y encontraremos que viene todo esto de fábrica. Todo esto son solo complementos, o sea, solo son complementos, ni siquiera hay cosas raras. Solo son complementos. Está el navegador Edge. Están cosas de Java, que ahora todo es con Java. Todo es con Visual C++. Todos los programas lo requieren. Los navegadores de Internet lo requieren. Los programas de edición de audio, de video, lo requieren. Los programas como Epic Games, Steam, Origin, para jugar, también requieren muchos de estos complementos, etc. Entonces ya lo viene instalado en el equipo, en el sistema operativo. También están todos los códecs de audio y video habidos y por haber, incluyendo códecs de audio y video premium, para que no te quedes sin reproducir absolutamente nada. También he puesto aplicaciones especiales o muy puntuales en temas de soporte para entender cómo está el estado de nuestro equipo. Déjame ver si anda por aquí. Tenemos el HD Guardian para saber si nuestro disco duro o nuestra unidad de estado sólido se encuentra en buen estado. Tenemos el Crystal Disk Mark para hacerle un benchmark a nuestras unidades de almacenamiento y ver si todavía están rindiendo como deben ser. Crystal Disk Info para saber cómo está el estado de nuestros discos de igual manera. Conocer más detalles sobre el disco o el SSD. Tenemos el CPU Z para ver cómo está el rendimiento de nuestro procesador. Cortem para ver las temperaturas de nuestro procesador, ver si no se está calentando, si está tan caliente como para freír un huevo, hacernos un sancochito, una sopita, un asado, o si tiene temperaturas adecuadas, o con ello ver si le cambiamos pastita térmica, mejoramos el sistema de refrigeración, etcétera, etcétera. Tenemos las aplicaciones que nos permiten tener un control de la salud de nuestro sistema operativo. También tenemos esta cosa, el Hardware Win. Vamos a ver. Que también nos permite monitorear nuestro computador. Vamos a ver. Run. Podemos ir checando cómo va todo. Actualizar los programas en caso de que se requiera actualizar, se los puede hacer. Ahí nos muestra la información técnica de todo. Podemos hacerle un benchmark y demás. Claro, en una máquina virtual no salen tantas cosas a diferencia de en una PC real. Tenemos aquí más detalles sobre todo lo que tiene nuestro equipo, nuestra placa, nuestra BIOS, la versión de la BIOS. Incluso al saber la versión de la BIOS podemos saber si es que la tenemos actualizada o si no la tenemos actualizada. Y muchas cosas más. Todo de forma técnica, muy muy enfocado a fines técnicos. Tenemos también el
El WinRAR acompaña, o de ley el WinRAR, eso no debe faltar. ¿Por qué? Porque cuando bajamos controladores de internet, pues nos hacen falta el WinRAR para descomprimirlos. Así que para no estar buscando, instalando, ya lo viene instalado. Ya está ahí. He puesto también el Wii U Center, que no puede faltar jamás. Esto ya se volvió una costumbre, se volvió parte indispensable. Como las mascarillas hoy en este COVID, en esta pandemia, pues aquí también esta es la mascarilla para el sistema operativo. Vamos a esperar unos segundos. Sí, suele demorarse unos segundos en ejecutarse. Y más en máquina virtual. En una PC real no se demora casi nada. Se demora que unos 2-3 segundos máximo. Pero ahí está. T-Wick Power, o como le conocemos, Wii U Center. Que nos permite saber cómo está. Aquí nos dice que hay problemas encontrados. Claro, no es que te va a explotar el sistema. Vamos a ver qué nos dice. Dice que no hay un antivirus instalado, pero lo podemos instalar. No hay ningún problema. Lo podemos hacer desde Windows Update sin ningún problema, pues el Windows Update también nos permite instalar un antivirus. ¿Cuál? El Windows Defender. Lo vamos a dejar ahí buscando actualizaciones, ¿ya? Vamos a dejar que busque. También les comento que mediante esta herramienta podemos instalar actualizaciones en el sistema operativo. ¡Sí! Buscar actualizaciones. Y también nos va a dar opciones de instalación de actualizaciones. Sí, simple, rápido y sencillo. Bueno, va a tomar el tiempo que tenga que tomar en buscar actualizaciones. En Windows 7 siempre se ha demorado un poquito en buscar, bueno, conectarse al servidor, ver si hay actualizaciones recientes, descargarlas e instalarlas. Y lo vamos a poder hacer de esta forma con esa herramienta. ¿Qué opinan, señores? ¿Les gusta o no les gusta? ¿No les gusta? No les veo comentar, creo que no les gustó. Saludos, Carlos M. Reyes, Nelson Luna, MUS001, Joan Secato Rodríguez, Ronnie Fernández. Saludos, saludos a todos. ¿Cuál es la cantidad máxima de memoria RAM que soporta 32 bits? En cualquier sistema operativo de 32 bits, lo máximo que soporta son 4 GB, pero también va a depender del equipo, porque muchos de los modelos, o la gran mayoría de modelos, lo máximo que soporta es entre 3 y 3.25 GB de 4 GB en total. En ciertos modelos soportará 4 GB. Por ahí dice Moon, ¡está chido! Siempre una genialidad lo que entregas, muchas gracias. Está padrísimo, dice por ahí nuestro amigo William. Bueno, vamos a cerrar esto y vamos a seguir. Tenemos la opción de hacer limpieza, mantenimiento de nuestro sistema operativo. Hay varias opciones de limpieza, pueden elegir la más adecuada para ustedes. Tenemos opciones de mantenimiento, configuración, optimización del sistema también. Podemos hacerle travesuras, restaurar, crear puntos de restauración, crear una imagen, hacer unas pruebas de rendimiento, desinstalar programas. Tenemos más cosas acá. Cosas para trabajar con el disco duro, desfragmentar, analizar, crear copias de seguridad, analizar el espacio en disco, podemos cifrar archivos. Con AES de 256 bits, que es lo más robusto que hay actualmente. Tenemos en herramientas acá copias de seguridad, desfragmentación del registro, el visor de eventos también para conocer cómo está el estado de nuestro equipo y los errores y cómo solucionar, etc. Aquí tenemos la opción de optimizar nuestro SSD. Nuestra unidad de estado sólida la podemos optimizar acá. Configurar también optimización de servicios o recursos. Tenemos optimizar efectos visuales, configurar de mejor manera el internet, optimizar el ancho de banda del internet. Así que, chicos, tenemos un sistema operativo bastante adecuado, bastante optimizado, bastante complementado para todas las actividades humanas. Simple, sí. Rápido, sí. Sencillo, sí. Amigable, también. Tenemos también acá el sistema de personalización u optimización para jugadores, para consumo de recursos, el predeterminado, o podemos darle más candela si queremos a nuestro gusto de manera manual.
Vámonos al centro de copias de seguridad. Aquí podemos crear puntos de restauración de igual manera, administrar las copias de seguridad y o crear copias de seguridad y demás. Complementado, sí, está complementado el sistema operativo de la mejor manera. Está sumamente complementado y espero que sea muy, muy útil para ustedes. Wii U 7 es compatible con todos los computadores, pero bueno, hay que tomar en cuenta que hay tecnologías actuales que no soportan Windows 7 y eso no depende del sistema, sino depende de la tecnología o del fabricante. Si el fabricante diseñó placas AMD o placas Intel, que técnicamente y electrónicamente no están diseñadas para Windows 7, lamentablemente ni haciendo brujería va a poder usar Windows 7 en esos equipos, ¿de acuerdo? Así que hay cosas que dependen no de los sistemas, sino de las cosas técnicas y electrónicas con las que fueron diseñados los sistemas operativos. Amigo, ¿eso no tiene problemas con las updates? No, ya no. No las tiene, no me ha dado problemas. Está actualizado exactamente hasta el... Déjame ver la fecha. Yo le tengo actualizado hasta el 12 de enero del 2022. Y es más, Microsoft acaba de sacar actualizaciones. 6 más. Vamos a mandar a actualizar. Una nota. Hay que tomar en cuenta algo que está pasando con Windows 7. Que hay que tratar de empezar a masticarlo de otra forma. Porque vemos un error y no vemos el detalle del error y nos morimos y nos quejamos. Ah, esto no vale, esto no sirve. Error. ¿Cómo solucionar? Pero no vemos más allá del error. Es posible que algunas actualizaciones de Windows 7 marquen un error. Y digan, lo sentimos, no se ha podido instalar, revirtiendo cambios. Luego de esa reversión, empieza intentando nuevamente, corrigiendo y empieza a instalar. Y resulta que se terminó instalando la actualización. ¿Por qué? Porque ahora en Wii U 7 se ha puesto un salto del ESU, que es el End Support Update, que nos permite instalar esas actualizaciones, pero hay que pasar por ciertas cositas durante el proceso. Vamos a actualizarlo sin miedo a naranjas, ¿no es cierto? Vamos a actualizarlo tal cual y a ver qué pasa. Saludos, Teo Tecno dice por acá. ¿Harás colaboraciones este año? Sí, vamos a hacer. Ya tengo en mente algunas situaciones, así que vamos a ver qué onda. Saludos para Mauri Landcenter. Doctor PC, hola, ¿cómo estás? Dice, amigo, ¿esta ISO no tiene problemas? No tiene problemas con las updates. ¿Esas actualizaciones pueden corromper el registro? No corrompen nada. De todas formas, no se olviden que todo técnico sabe que después de actualizar, la magia no sucede sola, sino que tenemos que hacer una limpieza del sistema. Siempre, chicos. Después de actualizar un sistema operativo, de instalarlo, ustedes ya conocen los pasos. Paso número 1, después de instalar un sistema, verificar su integridad. Paso número 2, actualizar el sistema. Paso número 3, instalar controladores del sistema y de nuestro equipo. Paso número 4, instalar todas las chucherías que necesitamos adicional en nuestro sistema. Paso número 5, volver a verificar la integridad del sistema, corregir errores y optimizar el sistema con, por lo general, el Client Manager o liberador de espacio en disco del sistema propiamente, y el CCleaner, que basta con estas dos cosas, no necesitamos más. Y el sistema ya trae el Wii U Center, que nos permite hacer una limpieza mucho más profunda en todo aspecto. Una vez que esté totalmente hecho mantenimiento, vamos a ver si las actualizaciones que instalamos realmente hicieron efecto o no. Sí, el archivo BIM funciona para Windows y Office. Y lo pueden descargar del canal de Telegram. Telegram. Ya les paso el link de Telegram.
Deme un segundo que estoy buscando cómo era este rollo. Que siempre me olvido. Siempre, always, yo me olvido. Vamos, copiar. Listo. Cerrar. Un segundo, un segundo, un segundo, un segundo. Ahí está, el link de Telegram solo para técnicos. Ojo, solo para técnicos. ¿De acuerdo, chicos? ¿Hasta cuándo vence el soporte Windows? Va a estar hasta el 2023 o 2024. Bueno, en sí, Windows o Wales va a seguir recibiendo actualizaciones mientras las empresas lo sigan haciendo. ¿De acuerdo? Así es, Sebastián Matías, la desfragmentación es importante si tienes disco mecánico. Saludos, José Luis Herrera. Saludo para todo Venezuela. Esas actualizaciones, no, estas no corrompen nada. Vamos a ver por acá. Ya, ¿qué quieren ver del sistema operativo? Antes de irme, ya para finalizar, o pregunten, o si tienen preguntas puntuales o cosas técnicas, me encantaría saber. Vamos a esperar de igual manera que se termine de actualizar para ver cómo nos va. ¿De acuerdo? Así que ya saben cómo es esto. Pues bienvenidos a Tecnopesa Sistemas de Ecuador, un canal donde todo puede salir mal. ¿Sí o no, chicos? Vamos a ver qué otras cosas hay por acá. ¿Qué me dicen? Ahí está actualizando, se lo estoy haciendo en vivo para ver qué onda. Decidí aprovechar este tiempito que tengo acá, aquí en la ciudad, antes de continuar con mi viaje de soporte. Es que andamos en un soporte regional y me ha tocado estar yendo y viniendo, yendo y viniendo, yendo y viniendo para cumplir mi actividad en provincia y regresar, atender acá. Me toca volver a viajar y regresar. Estoy así yendo y viniendo, yendo y viniendo. Y termino recién, a ver, hoy estamos el 19, termino. Estamos 15. 4 días más. En 4 días más termino el trabajo, el soporte técnico. Entonces, ahorita que estoy acá, dije, voy a aprovechar así un rapidito con todos. Vamos a echarle Windows 7 en vivo y a ver cómo nos va, a ver si funciona. Ver si todo lo que hice durante todo el mes de diciembre y parte de enero, pues terminó funcionando. ¿Qué dicen por acá? ¿Qué tecnología usaste para este directo? Pues YouTube. YouTube y Streamlabs. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Te pregunto por qué. ¿Por qué preguntas eso? De la tecnología que usé. ¿Qué has notado de nuevo? Ah, yo estoy utilizando dos programas adicionales para los extras que están viendo en mi persona y escuchando también. Que en algún momento mencionaré. No lo comento porque estaría haciendo spam publicitario y como que no va. Ah. ¿Cómo poder activar el Turbo Boost en una Acer? Porque está desactivado. Eso se activa en la BIOS. En la BIOS se activa el Turbo Boost. Prueba el GPEDIT. GPEDIT. Ah, está mal. GPEDIT. MSC me parece que es. Ya me he olvidado de algunas cosas. Ahí está el GPEDIT. Esperemos, esperemos que esté instalando actualizaciones a lo loco. Veamos. Ya, les voy a mostrar, les voy a mencionar. Qué raro, esto es raro, esto no me estaba pasando. Netlogon. Oye, eso es un buen punto.
me quedé pensativo. Pero seguro tiene solución. Como todo, todo en la vida tiene solución. Lo voy a revisar y si es que hay que configurar alguna cosa, pues yo les digo que hay que configurar. Pero de ahí, no me ha dado ningún problema más. Y esto no me salió hace un momento. Cuando terminé el proyecto, no me salía esto. Ya voy a revisar y lo voy a corregir. Y les mando la actualización. No hay problema. Simple. Solucionado. GrupoPolicy.admx. Ya vamos a revisar esto bastante. El sistema no está eliminado absolutamente nada, por si acaso. Está completo, tiene todos los recursos, tiene absolutamente todas las cosas, todas las funciones. Vamos a darle a reiniciar. Tiene todas las cosas. ¿Reiniciar? Sí. ¿Qué se reinicia? Mientras instales con licencias, no hay ningún problema si instalas en empresas. No se está frizando absolutamente nada. No se está colgando. Si aparentemente parece que se frisea o se laguea, es porque estoy subiendo todavía esto. Va al 91% y está subiendo. Todo va al 91%, pero el último proyecto de 15 gigas va en el 56%. Así que es posible que exista un poco de lag en ese lado. Tengo una Lenovo con Windows 10 y no me permite instalar Windows 7. Seguramente tu máquina no está diseñada para Windows 7. Eso pasa mucho. Que queremos Windows 7 en máquinas donde ya no existe el soporte, donde el fabricante electrónica y técnicamente ya no diseñó esa máquina para Windows 7. Pero somos necios, somos tercos. Queremos meterle Windows 7 a esa máquina que no está diseñada para Windows 7. Pero le queremos meter. Ah, esto es lo que les comentaba hace un momento con el tema de las... Yo uso Windows 7 en una MSI Z390. Claro. Eso te estoy diciendo, no todas las placas quitaron o no todas las marcas quitaron el soporte para Windows 7. Algunos modelos, algunas marcas todavía dan el soporte para Windows 7. En otros casos, sí lo retiraron y no se puede instalar, aunque se haga lo que sea, no se puede. Instalando de cualquier medio, no se puede. Lamentablemente es así, eso pasa con algunos modelos. Sobre Windows 11 les voy a contar cuando haga el video o el directo de Windows 11. ¿De acuerdo, chicos? Ahí les cuento. Esperemos un ratito que termine de hacer toda su vaina y ya nos deje continuar con la instalación de las otras updates. Ah, si te dejó instalar, estimado Alfa y Omega, saludos. Si te dejó instalar Windows en esa máquina que tú dices que no había soporte, pues es en buena hora. Es muy bueno, eso fue una suerte. No todas las placas perdieron el 100% del soporte para Windows 7. No todas. Sí, muchas, eso sí. Este es el último proyecto que tengo bajo Windows 7. Esta es la última vez que hago algo sobre Windows 7. Ya no voy a publicar más cosas sobre Windows 7 para nada. El proyecto ya muere ahí. Ahora sí voy a dejarlo descansar en paz. Pues yo creo que ya es tiempo de darle paso a los sistemas operativos que vienen y que ya no nos dan trabas, ¿no? Lamentablemente la tecnología cambia, la tecnología
hablo de electrónica y técnicamente cambia. Y lamentablemente tenemos que dejarla pasar, que dejarla cambiar. Si seguimos insistiendo en el tema de, pero es que yo quiero, es que yo no puedo, es que yo no, va a ser muy difícil que la tecnología avance. Y es culpa de nosotros mismos el que la tecnología no avance, porque no le permitimos. Déjenme ver qué pasó. Creo que se me frició o alguna cosa la máquina virtual. No hay problema, la vamos a reiniciar manualmente. Vamos a ver qué pasó. No me pasó esto ayer. Ayer antes de subirla y todo, pues la probé, la actualicé, la probé. Dije, sí funciona. Le metí mano, sí funcionó. Le hice de todo, me funcionó sin ningún problema. Pero bueno, todo puede pasar, como les dije. En el rato de los ratos, cuando quiero hacer algo en vivo, siempre me termina pasando alguna vaina. Vamos a ver. CMD. Ay, estoy pensando en otra cosa. No, ni siquiera he escrito, copiado o pegado algo y ya estoy queriendo pegar algo. Ahí va. Que se escanee, como siempre, ya saben, no escaneamos en un principio. Gracias a ustedes por apoyarme, gracias a ustedes por apoyarme. Voy a tratar de hacer así. Y los directos un poco más divertidos. Menos robóticos. Menos aburridos. Incluso si hay que cantar en algún momento, pues vamos a echarle canción al asunto. Así es, Félix Martínez. Windows 7 ya tiene que descansar. Por eso dije, no, esta vez voy a ser el último Windows 7 que voy a sacar. El último proyecto que voy a publicar. Y claro, durante toda implementación siempre van a haber falencias, errores o alguna situación que hay que corregir. Y pues yo con Windows 7 ahí muero, con Windows 7 y me quedo, ya no voy a hacer nada más. Este es el último proyecto. Todos los proyectos de Windows 7 anteriores que había publicado en el canal, en los foros, fueron eliminados. Y Alfa y Omega, no uso esa aplicación, uso una diferente. Entonces, eso, chicos. O sea, ya le dejo ahí y voy a dejarle que Windows 10 y Windows 11 continúen con su trayecto hasta que pues ya Windows 10 deje de funcionar y Windows 11 siga siendo de las suyas. Y obviamente la tecnología también vaya cambiando. Es necesario que cambie de tecnología, es necesario que migremos a nuevas tecnologías. Si nosotros con nuestra amargura tecnológica no le permitimos a la tecnología avanzar, pues va a ser imposible que veamos cambios, va a ser imposible que disfrutemos de nuevos cambios, va a ser imposible que disfrutemos de nuevos equipos. Luis, disculpa, tengo un error de pantalla con el controlador con Windows 7 de subir y bajar el brillo, error de digital del volumen. ¿Qué te diré? Sería fantástico ver el error. ¿Podrías... ¿Puedes comentarlo en el grupo de Telegram? Ahí lo pongo. Ahí está el grupo de Telegram. Para que se unan. Ahí podemos analizarlo entre todos y ver cómo es el error, en qué momento sale. Puedes grabar un pequeño video del error. De todo el proceso, ¿no? Cuando vas a ejecutar el programa, la aplicación o la configuración que estás haciendo. Cuando te sale el error y lo que quieres hacer después de ello. Así todos en el grupo de Telegram podemos darte una manito y tratar de solucionarlo. Eso te puedo comentar, mi estimada Sheila. Larga vida Windows 7, dice por ahí Nelson Luna. Suenas como Daft Punk. No, yo no suena como Daft Punk. Windows 8 todavía tiene soporte. Ah, el Windows 8 está una belleza. El Windows 8 está una belleza, está una lindura. Está un monstruo. Vamos a darle un exit por acá.
Vamos a reiniciarlo. Acá dice Sebastián Matías, no hay problema Luis, siempre saltan, hay problemas, las máquinas están locas y siguen fallando porque un día van a tomar el control y estamos fritos. Sí, es verdad, algún día van las máquinas van a decidir quién vive, quién muere, quién come, quién no come, quién trabaja y quién no trabaja. Ok, ya estamos ahí al día. Se puso rápido, vamos a limpiarla. Mejoró bastante después de la actualización, el escaneo y ahorita la limpieza. Eso. No hay forma de hacer lo que tú pides, Alonso. ¿Qué experiencia tienes con licencias Carls? Julián José, vamos a hacer un video, como ya comenté hace un momento, sobre el tema de licenciamientos. Ahí nos vamos a enterar sobre todo tipo de licenciamientos y para qué sirve cada una, cuándo aplicarlas, a quién venderlas, cómo venderlas y todo el asunto, ¿no? Terminamos de limpiar. Tutoriales, José, está anclado. Mira en el chat, arriba, más arribita del chat. Ahí dice el link de descarga. Ahí está anclado la descarga del sistema. Le hacemos una limpia. Está una bala. Hola, gatito. Hola, ¿qué tal? ¿Es cierto que estás trabajando en un proyecto en una sola ISO de Windows 7, 8, 10 y 11? De 64 bits y también de 32 bits, es decir, dos ISOs. ¿Puedes hablarnos un poco al respecto, si existe ese proyecto? A ver, ya vamos a mostrarles algo. Ya les voy a mostrar algo. Al final de esto, de este check-in de Windows 7, pues vamos a ver ese proyecto. A ver si es real o mentira. Saludos, Michael. O Michael Cuadros, o Michelle Cuadros, no sé cómo se pronuncia. Que cuando digo Michael me dicen no, es Michelle. Cuando digo Michelle me dicen no, es Michael. Yo, ok. Bueno, digo los dos por si acaso. Tecno, ¿qué hay con lo de CCleaner y su puerta trasera? No hay ninguna puerta trasera. Ya corrigieron esos errores. Y es más, Microsoft, para aquellos que me dijeron que en la Microsoft Store no estaba. Miren, acabo de abrir la Microsoft Store de Windows 11. Y aquí, pues ya está, creo que se escribía así, CCleaner. Ya está CCleaner. Así que las diferencias entre Microsoft y CCleaner, adiós. Ya tenemos CCleaner dentro de la tienda de Microsoft de manera oficial. Ya no hay pleitos entre CCleaner y Microsoft. Así que por algo está ahí, ¿no? Pasó, superó las pruebas. Dice que no pude instalar actualizaciones importantes, no hay ningún problema. Eso también es otro... Mira, se instaló, me quedan ahora solo 3 actualizaciones. Habían como 9 actualizaciones, de las 9 instaló todas menos estas 3 que son opcionales. O sea, ese es el error que les quería mostrar. Que Windows 7, cuando instala una actualización ESU, pues muestra como un error. Ustedes vieron al principio, ¿no? Que habían 6 actualizaciones más 3 actualizaciones. Mandé primero las 6, se instalaron, luego me salió que no se pudo, luego me salió revirtiendo el cambio, luego me salió corrigiendo, luego se reinició y luego ya está el sistema. Me salió ahorita que no se pudieron instalar actualizaciones, pero veo que ya se instalaron y ahora quedan 3 actualizaciones opcionales. Entonces, eso deben tener en cuenta. No pegarse el susto, ¿de acuerdo? No sufrir. No pare de sufrir. ¿Qué opinas de que el antivirus No32 trae un spyware para hacer minado de criptomonedas? Yo soy partner de ESET y no trae un spyware para minar criptomonedas. Es más,
Me encantaría, Marcos Bayona, que me escribas en mi perfil dándome las fuentes que lo dicen. Porque yo con ello puedo hablar con Eset, hacer una prueba y verificar qué está pasando. Porque es muy posible que más bien tú estás descargando un antivirus de una fuente no oficial y eso te está llevando a otras cosas. Ahora sí me salen más updates. Vamos a ver. Cuando salen así errores, lo que hago es desmarco todo lo que encuentre y al final, con las últimas cosas, ahorita ya me salieron más actualizaciones, y empiezo a instalar una por una. En Windows 7 voy a instalar una actualización. Instalo una y reinicio. Y así para que el sistema se vaya complementando. No todo es a lo loco, no todo es de manera robótica, ¿no? Que clic, 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 instalar y tiene que hacerse. No, a veces toca saltarnos ciertas cosas de confort con las que nos hemos sentido así. Y sí, ahora sí toca de una, luego reiniciar, luego otra, luego reiniciar, luego otra, para ir probando que se instalen una todas y vayan quedando. Y al final, pues ver la más complicada. Ok, se instaló, vamos a reiniciar. Y el último, si es que realmente existe una actualización que no se quiere instalar, porque puede pasar, simplemente la marcamos y la ponemos ocultar actualización para que ya no nos vuelva a molestar. Eddie Ready dice: hola Luis, tengo un Ryzen 3 3200G y una memoria de 8 GB, pero comparte 2 GB con el procesador. Y para que me vaya completo, tengo que aumentar otra memoria RAM o una gráfica. Tienes que poner una gráfica. Todo procesador gráfico integrado en procesador obligatoriamente necesita memoria RAM para poder funcionar. Así que, en la gran mayoría de las ocasiones, nuestra memoria RAM se va a ver compartida una partecita con la tarjeta gráfica del procesador. Así que eso va a pasar siempre. Tienes dos opciones, o poner más memoria RAM si necesitas más RAM, o ponerte una tarjeta gráfica. ¿Para qué? Para que el procesador deje de utilizar la RAM como tal para compartirla en su chip gráfico integrado y que la tarjeta gráfica adicional comience a dar lo suyo como debe ser. Estoy en modo Matrix. Mario López, compárteles la página tuya de las licencias para que puedan comprarte las licencias de Windows y de Office a súper buenos preciazos. Vamos a ver. El sistema operativo se instaló una actualización. Vamos a ver qué otras opciones hay. Windows Update. Vamos a irnos. Aquí hay dos tipos de updates, ¿no? Las importantes y las opcionales. Las opcionales se instalan siempre al final. Vamos con las importantes, poco a poco. Vámonos ahora por este paquete. A aceptar, instalar. Y así hay que hacer, chicos. Ahora, sobre el proyecto que... Sí, esto es del metaverso. Estamos en el metaverso. Verán, lo que les estaba comentando es que sí hay un proyecto. Hay un proyecto de Wios, todo en uno, del todo en uno, todo en uno, todititititito en uno, y es este de acá. Es del Wios IO Fortech, que pesa 42 gigas, que es solo para técnicos que no le tienen miedo al tamaño. Así es, tenemos esta, fue terminada justamente el 14 de enero, y está lista para comenzar a ser implementada. No la he subido, la estoy subiendo. Esa se demora un poco de tiempo. Yo estimo que entre el día lunes, martes, tal vez miércoles, ya la haga pública. ¿De acuerdo, chicos? Pero sí, sí hay un Wios completo. Y es un Wios IO todo en uno en dual. ¿Qué es esto? Que en este están dos arquitecturas, las de 32 y 64 bits, por separado, pero que al mismo tiempo están dentro de una sola ISO. Ok, esta actualización no se quiso instalar. Vamos a ver las importantes nuevamente. Ok,
Vamos a saltarnos, vamos a darle a las opcionales. Vamos a mandar las opcionales. Eso es lo único malo de las ESU. Que eso vamos a sufrir aquellos que nos estamos saltando los beneficios de los empresariales que sí están pagando por estas actualizaciones, ¿no? Pero, pues, al final sí se terminan instalando y toca tenerle un poquito de paciencia. Hay que hacerlo ya técnicamente, ¿no? No como usuario, que todo queremos mandar en paquete y resulta que no funcionó nada, ¿no? Nos toca hacerlo todo de esa forma. Ya voy a probarlo, ya que acabe de hacer esto y reiniciamos. Es más, yo creo que mejor apaguemos. No, reiniciamos que se debe instalar eso y vemos la TU Dual. ¿Qué opinan? ¿Les parece buena idea conocer la TU Dual? Oscar, la unidad de estado sólido no determina que sea mejor para Windows 7 o 11. Determina la tecnología. Si es SATA, si es NVMe, qué tipo de puerto PCI está utilizando, etcétera. Todo eso depende. No. Da igual la unidad de estado sólido. En cualquier unidad de estado sólido va a funcionar sumamente bien cualquier sistema operativo. Pero si quieres sacarle el máximo provecho, pues ahí vamos hablando de tecnología. ¿Qué tipo de tecnología tiene? ¿Qué quiere decir ESU? End Super Updates. End, que significa final, support, soporte, updates, actualizaciones. Yo instalé Windows 10 64 en mi máquina Core i5 de segunda generación con 8 en RAM, 1 TB en disco y va de lujo. Sí, con Windows 8. una cosa que aclarar, señores. Una cosa que aclarar. En el único sistema en el cual vamos a tener ciertos detalles con actualizaciones va a ser con Windows 7. ¿De acuerdo? Windows 7 como tal va a tener siempre esos detalles con las actualizaciones que hay que manejarlas de manera más técnica. Mientras que en Windows 8, 10 y 11 no hay ningún tipo de problema ni error ni nada. 100% funcional todo. Todo al 100%. Decidí trabajar en Windows 7 porque muchos estaban pidiendo Windows 7, diciendo Windows 7, ¿qué fue con Windows 7? Queremos Windows 7, queremos 7, 7, 7. Entonces dije, ok, tanto que me acalambran el ojo con el Windows 7, dije, bueno, vamos a hacerle algo al Windows 7. Y este es el último proyecto que hago sobre Windows 7. De aquí, nunca más, jamás vamos a ver otro Windows 7, jamás. Por ahí me dicen que me veo chistoso con este filtro. Pues mi querido amigo, la idea era hacerlo divertido, gracioso y entretenido. Que todos puedan disfrutarlo. Que nadie se quede sin este video, sin este tutorial. Y es más, si es que me toca cantar, pues bueno, me va a tocar cantar en el último de los casos. Pero la idea es que todos la pasemos de manera amena, divertida y agradable, ¿no es cierto? Así es, chicos. Pareces un muñeco casi inexpresivo. Sí tengo expresiones, mira. Tengo muchas expresiones, es más, me pongo triste. Feliz. Sorprendido. También podemos hacerlo robótico si ustedes desean. Descarguen. Bueno, al menos nos hemos reído un poquito. Bueno, ya me aburrí con el tema de las actualizaciones. Esto a la hora de implementarlo en máquina sí toma su tiempito, claro. ¡Ah, ya, por fin! Ya iba a apagar la máquina. Hay que tenerle mucha paciencia cuando instalemos en un equipo de un cliente. Mandemos siempre actualizado al tope, al máximo, todo lo que se pueda actualizar. Mandemos actualizado el equipo del cliente. Tratemos de dejarlo siempre al día, todo con hecho el mantenimiento. Recuerden que no todo es solo instalar y mandar, sino instalar, hacerle su mantenimiento, sus actualizaciones, sus controladores, sus utilitarios. Ya se instalaron las dos actualizaciones. Vamos a reiniciar.
hay que hacerle todo su ABC para que el cliente se sienta feliz de tener un sistema realmente instalado de manera técnica y no a lo cocinero, ¿no? Por favor. ¿Qué herramienta de acceso remoto usas y que nos puedas recomendar? Yo utilizo TeamViewer, no me complico la vida. Utilizo AnyDesk también, sin ningún problema. Luis, vas a borrar todos los links de Windows 7. ¡Ya borré! Todo lo que había publicado sobre Windows 7 ya lo borré, ya lo saqué, ya no hay nada. ¿Este video va a quedar? Sí, solo este video, que es el último proyecto que hago sobre Windows 7. De aquí ya no va a haber más. Miren, se instalaron sin ningún problema las actualizaciones, quedaron súper bien. Podemos crear incluso un punto de restauración, propiedades, protección del sistema. Tenemos crear un punto de restauración, pongámosle emergencia. Esto también les recomiendo. Cuando terminen de configurar un sistema operativo para un cliente y ya esté listo, ya le han hecho de todo, ¿no? Ya le hicieron de todo, todo, todo. Ya está listo para ser entregado. Pongan un punto de restauración. Creen un punto de restauración para ese computador. O bien pueden crear el punto de restauración, o bien pueden crear una imagen de respaldo en el mismo computador, en una partición chiquitita. Vamos a reiniciarlo una vez más, para que se guarden las configuraciones. Cántate un reggaetón con ese efecto. Ojalá me gustase el reggaetón, pero no me gusta el reggaetón. Bro, tengo problemas con Wios. Cuando conecto un disco externo se formatea. Eso nomás. ¿What? ¿What the fuck? ¿Qué? No tendría por qué pasarte eso. Bueno, de seguro si es que te está pasando eso. Posiblemente tu máquina esté infectada con algún virus otro ya no. Pero no debería. No debería pasarte. Ok, ya se instalaron actualizaciones. Estamos súper bien. Vamos a apagar la máquina. Y quedó linda la máquina. Quedó lindo Windows 7. Súper rápido. Súper rapidation. ¿Listos para lo que quiero compartirles? Es solo un adelanto. El proyecto que se está subiendo. Tararán. Tarará. Tororón, tororón, tototororón. Ok. Estoy nervioso porque no sé si va a funcionar. Estoy nervioso. Ah, creo que se bajó la calidad. Ya se subió la calidad. Disculparán, por favor, si en algún momento se baja la calidad del video. Si ven que mi video se aclara o se opaca o se aclara, es porque todavía se está subiendo esto. Estoy terminando de subir el proyecto que les estoy entregando. Ahorita les entregué Windows 7, Windows 8, estoy entregando en estos días y Windows 10 también, una vez que se suba todo. Así que estén pendientes del foro de weblackghost.com. Nada más, eso. Vamos a ponerle play, 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 play. Vamos a ver estas dos cosas. 32 y 64 bits. Y sí, vamos a ver Windows 10 como tal. Sí, vamos a ver así. Pero un saludo para Olman R. Torres, nuevo suscriptor. Vamos a dejarlo de esta forma. Porque cuando pones en Wi-Fi siempre va a aparecer Windows 10. Pero cuando pones en Legacy o en BIOS va a aparecer el nombre que le quiera poner aquí. Así que dije no, voy a dejarle como Windows 10. Porque al final está Windows 10 ahí también. Pero nosotros en mente sabemos que esta ISO trae absolutamente todas las imágenes. Vamos a... ¿Cuál quieren? Vamos a 64 bits. Vámonos por 64 bits. Ahora, esta ISO tiene todos los controladores NVMe,
SATA, RAID, ASHI, USB 3.0, etcétera, 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 para que te detecte todos los discos duros y unidades de estado sólido durante la instalación, para que no tengas que estar sufriendo con que, ah, ¿por qué no me aparece el disco? Si aquí puse y no aparece. Entonces, no vamos a tener ese problema. Segundo, como esta imagen ISO tiene el tema de Windows 11, también tiene desactivado el tema de reconocimiento de TPM, Security Boot, procesador, memoria RAM y almacenamiento. Por lo tanto, puedes instalar Windows 11 en las máquinas que se te antojen, siempre y cuando estas al final su tecnología te permite instalarlas. Pero en la gran mayoría de equipos sin cumplir los requisitos del TPM, Security Boot, etcétera, 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 vas a poder instalarlo a gusto. Así que 64 bits tiene un montón de ventajas. Vamos a ponerle cualquier cosa. Siguiente. Instalar. Está bueno el fondo musical. No tengo clave del producto. Y miren, 7. Todas las versiones del 7. 8. 10. Y 11. Si vieron que antes de esta ventana apareció el fondito de Windows 7. Todavía estoy diseñando el fondo que va a ir en lugar de ese. Todavía estoy trabajando en ese fondo. Necesito que un fondo especial para ustedes esté en esa cosa. Y ahí está todo, chicos. Puedes instalar Windows 11 en máquinas virtuales sin ningún problema, sin el requisito del TPM. Mira, siguiente. Puedes instalar en cualquier máquina sin ningún problema. Siguiente, siguiente. Eliminar, eliminar, eliminar. Eliminar, instalar. Este proyecto todavía no está en línea, así que no pregunten de dónde descargo. Vamos a ver. El proyecto de Windows 7 que vimos en este video y por el cual se hizo este video está anclado al chat. Pueden descargarlo. Al finalizar este video, vamos a ver ese link de descarga anclado al primer comentario de este tutorial o de este directo. Ponle un fondo Linux. Puede ser, no es una mala idea. Este sistema operativo, la gran TU, o podríamos, bueno, los de la vieja escuela, los que me conocen desde el 2005 hasta acá, saben que yo hace muchos años publiqué un producto llamado La Bestia. Sí, porque era una bestia de sistema. Así que estaba pensando hacerle honor a ese proyecto y ponerle a este como la gran bestia. La gran bestia. No la gran bestia del 666666, sino la gran bestia, nada más. Y mira, se puede instalar sin ningún problema. Es más, pueden separarla como quieran, dividirla, mezclarla, hacerle lo que se les antoje. Yo en mi caso no tengo problemas en que ustedes puedan utilizar las ISOs para personalizarlas a su gusto o reutilizarlas, crear sus propios proyectos, etcétera, etcétera, etcétera. Me da igual. Yo ya entrego y ustedes sabrán cómo cocinan. ¿La activación funciona en un disco con partición GPT? Sí, funciona. GPT, MBR, sin ningún problema. FAT, NTFS, da igual. Sí se puede actualizar. Buenas tardes, Tecno. ¿Cómo estás? Una pregunta. ¿Se puede usar en este 2022? Puedes usar Windows 3.1 en el 2022. Lo que no tienes es un soporte de actualizaciones, nada más. Pare de contar. ¿Cuál es el miedo? Pero sí puedes usar este sistema operativo actualmente, porque sí está recibiendo actualizaciones sin ningún problema, pero la actualización o la instalación de actualizaciones tiene que ser de una forma un poco más técnica. No es solamente descargar todo y mandar, sino que hay que seguir ciertos procesos para poder instalar, porque vamos a ver ciertos errores con una actualización, ciertos errores con otra actualización y así. Y hay que tratar de corregir al máximo cada actualización, instalar por procesos para que se complemente y se instale como lo hicimos en el video de Windows 7. The Great Beast. Bien, Mario, puede ser así, The Great Beast.
Dijémosle mejor a lo latino, la gran bestia. ¿Cuánto pesa la ISO? Pesa 50 gigas. Esta gran, es la gran bestia pesa 50 gigas, casi 50 gigas. Pero la ISO de Windows 7, que está descargada, pueden ver el peso, el tamaño, todo el detalle técnico en la publicación que está en el link de descarga anclado a este chat. Pruébenla, por favor, prueben el Windows 7, pruébenlo, trabájenlo, revísenlo, estudienlo, véanlo y miren si merece o no la pena seguirlo usando. Ya el resto dependerá de ustedes. Yo, como les dije, esta es la última vez que hago algo sobre Windows 7. De aquí en adelante ya no voy a hacer nada más. Ahí muere Windows 7, le voy a dejar descansar en paz. Yo ya no quiero hacer nada más y pues voy a dejarles ahí. La bestia Fatality Brutality. puede ser. Así es, chicos. Esta es una ISO super bestia. Una ISO terrorífica. Una ISO de otro mundo. Es una ISO de otro nivel. Es una ISO que les va a permitir trabajar tranquilamente con casi toda la tecnología actual disponible. No van a tener ningún problema en lo absoluto, señores. Estoy instalando Windows 11 solo para ver si se instala. Para ver si funciona. Y para ver si una vez que termine eso le pongo el fondito, este fondito de instalación. Como les digo, le quiero cambiar a la gran bestia. Entonces quiero hacerle algo diferente y con eso sí ya para poder subirla y entregar. Entonces, ahorita solo estoy probando si realmente se instala toda la gran ISO. La gran bestiality. Oye, suena mejor así, ¿eh? La gran bestiality. Es una bestiality. Ya estoy agarrando ideas para ver qué tal. Bestiality Oz. Puede ser, chicos, puede ser. Me han hecho reír el día de hoy. Ha sido divertido. Ha sido un caso. Si el disco al arrancar no aparece, ¿qué hago? Con este sistema te va a aparecer. Quieras o no quieras, con mi sistema te va a aparecer. Algo que también les voy a comentar y les voy a dar de abrebocas. Perdón. Algo que voy a hacer con ustedes, chicos, y que sé que les va a gustar, es que voy a subir una carpeta exclusiva. Esta carpeta que está apareciendo ahí. ¿La quieren ver? ¿Quieren que les cuente el gran chisme? Vamos a ver, si quieren enterarse, pues vamos a poner corazoncito en el chat. Solo corazoncito, nada de que nada, corazoncito. Todos un corazoncito. Si quieren enterarse de la primera gran novedad que les voy a compartir también en el foro de weblackoz.com. Un material súper brutal, que es muy pequeñito, pero que les va a ayudar a salir de muchos apuros. Ya saben, corazoncito si quieren saber de la gran novedad. Corazoncito. Que se vea que somos humanos, que hay ganas de humanizar esto, que no somos robots, ¿de acuerdo? Vamos, a ver. Y les muestro lo que les voy a compartir. Ok. Esta es la primera gran novedad que les voy a compartir. Es únicamente para 64 bits. Y es totalmente compatible con Windows 7, 8, 10, 11, incluso Server. Así que lo que ven acá
es todo el arranque de una ISO para Windows 7, 8, 10, 11 y server de 64 bits. Ojo, ¿por qué de 64 bits? Hank Spice, después respondo tu pregunta, no te aceleres y no hagas spam. Ya todo esto tiene que ver con tu duda, así que calmaos. A ver, verán, ¿qué hace esto? ¿Qué hace esta paquetería? Este paquete, primero que nada, ¿cuánto pesa? Esto pesa aproximadamente 870 megas. ¡870 megas! ¿Y qué tiene eso? Ok, como ustedes saben, dentro de la carpeta Sources, todo sistema operativo para instalar trae un install.win, pero este no lo trae. No lo trae. No hay. Y entonces, si no tiene un sistema operativo, ¿para qué me sirve esto? Simple. Tú tienes ISOs de... Se me ocurre... Descargaste una ISO de Windows 7 o de 8 o de Windows 10 que te gusta, que es bonita. Tal vez es de Bader Gates, tal vez es de Daniel Rodríguez, el Delta OS. Tal vez es de Fast OS, de Spectrum OS o de Hydra OS o de... No sé, cualquier ISO que descargaste, que te gustó muchísimo y que lamentablemente no te puede instalar. Vamos a bloquearle a este usuario que ya me cayó mal, el mega spameo. Ya saben que está prohibido el spam. Es muy molesto el spam y peor cuando la gente es necia. Entonces, ¿esto qué te va a permitir? La ISO que tú tienes y que... No, ya está bloqueado, no te preocupes. Yo justamente la duda de él estoy respondiendo acá con un proyecto que se va a entregar, pero si no quiere tener paciencia, se bloquea y adiós. Así de simple y sencillo. Entonces, vamos a ver. Sí, eso dice Julio César. Verás, esto, como les estaba diciendo, la ISO que te gusta, la ISO que te gustó muchísimo, sean mías, sean versiones antiguas, sean versiones actuales, sea de cualquier otro autor, ¿qué vas a hacer? Buscas tu imagen ISO, la ISO que tú tienes, la que te gusta, de cualquiera. Descomprimes la ISO, qué sé yo, abres la imagen que has descomprimido, te vas a Sources, buscas el install.wim de esa imagen ISO que te gustó, te la copias, le das clic derecho, copiar al install.wim y en esta carpeta, Sources, la pegas. Aquí en Sources, pegas eso. Luego, creas una ISO de todo esto con tu install.wim de tu sistema operativo favorito que te gusta, que te encanta. Creas una ISO y ya tienes tu imagen ISO que te va a permitir instalar en cualquier computador que tiene soporte para todos los controladores RAID, ASHI, USB 3.0, SATA, M.2, etc. Es decir, que ahora esa imagen ISO que tú no podías instalar porque tenías que usar Dispar, buscar controladores en la nube para instalarlo, hacer tanta maña, pues solo haciendo esto, creando tu ISO con el install.wim, con esta paquetería que te dejo, pues copias el install.wim, creas la ISO tuya con tu install personalizado de todo lo tuyo. Incluso, amigo, puedes usar esta raíz, si tú creas tus imágenes ISO, creas o personalizas Windows, ve, descargas esta paquetería y la puedes usar en tus proyectos personalizados. Ya no tienes que estar peleando con buscarte los controladores, integrarlos para que arranque, para que te detecte los discos duros, desactivar el TPM, el Security Boot, el requisito de procesador, de memoria RAM y de almacenamiento. ¿Por qué? Porque ya esto ya lo tiene, ya lo integra. Así que son 870 megas de arranque de una ISO para que tú la uses como quieras en todos los proyectos que tú quieras. Incluso puedes usarlo en una ISO original de fabricante. A lo mejor tienes una empresa y no,
y esa empresa no quiere instalar cualquier chuchería descargada del internet. A lo mejor esa empresa te exige que utilices ISOs originales, ¿no es cierto? Te dice, no, quiero que uses ISOs originales de Windows 7, 8 y 10. Ok, puedes crear un install.wim de 7, 8 y 10, original, sin nada. Pero, como sabemos, al ser originales, simplemente no puedes... primero, no puedes meterle nada, no puedes integrarle nada, no puedes agregarle nada. Pero puedes usar esta raíz de esta ISO, del arranque, y como te hiciste una TU de Windows 7, 8 y 10, ese install.wim te lo copias aquí adentro y listo. Le instalas a tus clientes una imagen original del fabricante, pero que a ti te va a permitir instalar en cualquier máquina, sin preocuparte de que la imagen original no te reconozca los discos duros, las unidades de estado sólido durante la instalación, o de que si pones Windows 11 original de fábrica sin modificación, bueno, pones el install.wim en esta raíz y mandas a instalar, y no vas a tener problemas de que esa imagen original no te reconozca el security boot, el TPM, el procesador, la memoria RAM, el almacenamiento y los discos durante la instalación. ¿Qué opinan de eso? ¿Les gusta el material? ¿Quieren ese material? A eso le voy a dedicar un video propiamente y lo voy a subir y se los voy a compartir próximamente. Bueno, quiero saber opiniones. Quiero escuchar, no escuchar, quiero leer opiniones. Si es que opinan, quiero ver opiniones de todos referente a ello. Quiero leer sus opiniones. Si hay más de 20 usuarios opinando, canto un reggaetón. Mientras ustedes comentan, pero comentando bonito, ¿no? Ah, sí, bonito, interesante. No, no, quiero ver opiniones técnicas. Vamos a complementar esto, si se instaló supuestamente. Latinoamérica, sí, sí, omitir esto. Solo se ríen. Dicen, está genial, estaría bueno. Pero no sé, no sé qué, ¿el sistema o que cante reggaetón? Yo les estoy leyendo, ahorita los estoy leyendo. Y todos los comentarios están saliendo en vivo, ¿no? Están todos en vivo. Gabriel Ramírez dice, bien, gracias por el video, me gusta la colección completa de todas las versiones de Windows y quiero capacitarme en computación y reparación y mantenimiento de computadoras. Ese es mi propósito este año. Genial, Gabriel Ramírez. Mira, puedes capacitarte. Hay congresos a nivel nacional ahorita que se están realizando y creo que es el último día del Congreso de Informáticos en Guayaquil, que, bueno, no pude ir porque me cambiaron los planes. Lamentablemente, trabajar con el gobierno a veces es muy complicado en ciertos aspectos. Y bueno, yo iba a estar en el Congreso Internacional de Técnicos Informáticos en Guayaquil, pero el gobierno me cambió mis planes y he tenido que viajar a otras ciudades a hacer un soporte y no pude estar ahí. Yo el día de hoy recién llegué, estuve haciendo, preparando todo para poder hacer este directo, compartir con ustedes, y ya mismo me toca terminar, es más, porque me toca levantar el vuelo y viajar otra vez. Estoy haciendo un trabajo en el oriente y estoy muy distante de todo lo que tenía que hacer. Pero bueno, aprovechen las capacitaciones, aprovechen los proyectos, aprovechen los videotutoriales, aprovechen al máximo todo aquello que se pueda aprovechar para capacitarse, aprender y no solo eso, enseñar también. Y dejemos de pensar también de manera egoísta, porque todo lo que aprendemos lo podemos compartir y podemos segmentar cómo compartir las cosas para no mostrarnos tampoco egoístas, ¿no? Claro, la enseñanza cuesta, porque cuesta aprender también económicamente hablando y cuesta también porque hay que invertir en ello, pero podemos enseñar muchas cosas sin necesidad de verlo como quiero que me pagues para enseñarte.
Hay cosas que se pueden enseñar y que se pueden compartir sin ningún inconveniente. Y ya cosas más profundas o que realmente requieren, pues, hay que pagarlas, ¿no? Hay que pagarlas. No todo en la vida es gratis tampoco. Y no todo está en internet, como dicen los usuarios de esta generación. Que todo hay en internet. Todo hay en internet. Y es más, muchos de ellos me gritan y me la cantan. Todo hay en internet, todo existe en internet, todo está en internet. Pero cuando les pregunto, entonces quiero esto y esto, ay, es que no hay. Yo, ¿viste que no está todo en internet? Pues que no. Sí, omitir por ahora, no quiero ninguna cuenta Microsoft. Le vamos a poner Tío Tecno. Por ahí dice que sí, buena idea, que sí, dice... Así es, Wong3343. La ISO se va a saltar todos los requisitos automáticamente de Windows 11. A ver, dice, me parece excelente idea para aprender un poco más a modificar ISOs. Yo intenté hacer lo mismo, pero al instalar me salía un error de que Windows no podía descargar un certificado. Dice, super ISO, nos compartes de este bot. ¿Qué dice por acá? Muy buena herramienta. En el otro en vivo nos explicaste la verdad que desde entonces que estoy viendo la forma de adquirirlo. En cuanto al reggaetón, gracias, pero no. Cualquier otro ritmo, bienvenido. Dice por acá, yo necesito una ISO personalizada para equipos viejos. ¿Qué tan útil sería la herramienta? Utiliza NT-Lite, WinToolKit, WinReducer. Es más, voy a hacer un video actualizado, señores. Hay muchas cosas que se vienen este año. Voy a hacer un video actualizado sobre cada una de las herramientas que hay para personalizar y modificar. Y no solo que voy a hacer un video de cada una de ellas, sino que voy a ponerles en descarga gratuita cada una de esas herramientas para que la descarguen, la utilicen, la prueben y hagan sus menjurjes. Y hay muchas herramientas que no hay en internet, que desaparecieron y que yo las tengo. Bueno, muchas también las tenemos, pero que nadie las comparte, pero que las vamos a compartir. Las voy a compartir. Señores, 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 pues aquellos que están buscando la ISO de Windows 7 que mostré en este video desde un principio, les invito a descargarlo, pues abajo, no sé si está abajo o en ese lado del chat, está anclado el link de descarga con toda la información sobre esa ISO. Ok, se instaló Windows 11, perfecto, se instaló bonito, le voy a instalar las BingWare Tool para verlo en pantalla más grande. Está buena la música de fondo. Está buenísima. Si dan ganas de armar un concierto de Electro House. La sed. Hoy no tenía para cerveza. No me han donado para unas cervecitas, no me han regalado cervecitas. Si quieren regalarme cervecitas, pues abajo en el directo hay un link que dice conoce todas mis redes sociales. Ahí te va a redireccionar a PayPal y puedes compartir conmigo una cerveza, dos cervezas, una java, un six pack. Puedes compartir conmigo una hamburguesa, soy fanático de las hamburguesas, me fascinan las pizzas. Ve, puedes compartirme una pizza familiar que me la acabo toda. Puedes compartirme un sushi, me encanta el sushi, un seco chivo, ve, mijito. Puedes compartirme cualquier cosa. Yo, feliz de la vida, recibo cualquier donación. A ver, vamos a ver cómo nos va con esta vaina. Está chévere la musiquín.
quiero ver su chat y les voy a mostrar otra cosa que también voy a enseñarles. Les voy a dar, les voy a regalar, les voy a compartir. Dice por acá. Quiero una ISO con los sonidos modificados, con esos efectos o suplantando a Cortana. Sí se puede, pero es bien complicado. Me parece excelente idea para aprender un poco más. Ya esto ya lo leímos. Dice por acá una pregunta. ¿Dónde puedo adquirir licencias para Microsoft Office Project? Arriba está Mario López compartiendo un número de teléfono que puedes usarlo de manera internacional. Pues desde cualquier planeta. Planeta. Desde cualquier parte del planeta. Bueno, desde cualquier planeta, desde cualquier universo, desde cualquier metaverso lo pueden contactar. A ese número tal cual está y pueden comprarle licencias de Office y Windows. Dicen por acá. Bueno, esta es una pregunta. Una GeForce 740 y los drivers nuevos no me reconocen mi tarjeta de video, pero los viejos sí. Eso significa que estás usando la tarjeta de video con un sistema operativo el cual solo soporta este tipo de controladores. O la tarjeta de video, la versión o modelo de tarjeta de video ya no está soportando los nuevos controladores que estás instalando. Un saludo para Guillermo García Fierro, nuevo suscriptor. En ese caso te va a tocar usar el controlador disponible. Frank Cataldo, nuevo suscriptor, saludos. Por acá dicen... Gracias amigo por todo el aporte y tiempo a esto de la tecnología, específicamente con las instalaciones de sistemas operativos de Windows en este video. Gracias. Gracias a todos ustedes, señores. Gracias a ustedes. Mira, se instaló Windows 11 de la gran TU, de la TU gigantesca. Mira cuánto pesa esa imagen hizo. 42 gigas y se instaló sin ningún problema. 42 gigas pesa ese DVD, ni un Blu-ray. Bueno, ahora tocaría usar un Blu-ray. Pero no, nosotros que somos técnicos no nos jodemos la vida, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos nosotros los técnicos? Nosotros los técnicos somos bien duros. Somos duros. Podemos usar una memoria flash de 64 GB tranquilamente para hacer esta cosa. Podemos pasarle acá la ISO y tener acá una imagen ISO completa con todas las ediciones de Windows en 32 y 64 bits y que nos va a permitir instalar tranquilamente Windows 7, 8, 10 y 11 en cualquier computador, saltándonos todos los requisitos habidos y por haber. O podemos usar un disco duro externo en una cosita de estas bellezas y listo, tenemos un disco externo para instalar Windows. ¿Y cómo? Con Rufus, con Win2USB o con Ventoy. ¿Qué tal? Qué fácil, ¿no? Qué fácil. 40 GB de sistemas operativos en una sola ISO para técnicos. Quiero preguntar por qué ya no aparece habilitado el botón de volver en el área de... ¿De dónde? De volver. Volver. ¿Cuál es el botón de volver? ¿A dónde quieres volver? ¿Al pasado? ¿Al futuro? Ah, Windows 10. Ahí sin idea. No he tenido ese tipo de necesidades, así que no he revisado ese punto. Una navaja suiza para soporte técnico. Así es, una navaja suiza de Windows para todos. A ver, les voy a mostrar la segunda vuelta. La segunda vuelta. Y es que también voy a hacer un video dedicado sobre esto. Voy a compartirles de igual manera un arranque actualizado dual. Es decir, esto no es un sistema operativo. Esto pesa. Pesa 41 megas. Este arranque pesa 41 megas. Claro, incluye la carpeta de 64 y 32 bits. O sea, todo esto pesa 41 megas. ¿Y para qué miércoles me sirve esa cosa que no pesa nada? Simple. Tú tienes la posibilidad de poner dentro de estas dos carpetas, obviamente con la arquitectura que debe ser x64, pues arquitectura de 64 bits. Y acá las de 32. ¿Qué haces? Si tú tienes, me imagino, tienes la ISO de Badger Gates, la de
Daniel Rodríguez, la de otros autores. Puedes crear una sola ISO con todo ello. Ya les voy a enseñar a hacer una sola ISO con todo ello. De 64 bits. Creas una ISO de 64 bits de varias ISOs de distintos autores, de todo. Y aquí adentro pones todo el contenido de esa imagen ISO. Y lo mismo con la de 32 bits. Y luego haces una ISO de todo esto, todo esto. Todo junto, una sola ISO. Cuando arranques el computador, ¿qué vas a ver? Vas a ver un arranque dual. El arranque dual es lo que vimos ahorita que instalamos Windows 11. Les voy a mostrar. Tengo 10 minutos. Esto, este es el arranque dual. Aquí va a estar todos los sistemas operativos de Windows, de Windows en 64 bits que hayas integrado en un solo install.wim. Y aquí abajo todos los de 32 bits. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¡Cuéntame! Incluso el de nuestro amigo Miguel Baeza, creo que se llama, también personaliza sistemas operativos. Él creo que hace FastOS. Déjenme revisar si así se llama. Él tiene un Windows XP que creo pueden integrarlo en la de 32 bits. Déjenme revisar su nombre. Déjenme revisar su nombre. A ver. Ya me está dando hambre, no sé a ustedes, pero yo me estoy muriendo de hambre. Así que si quieren donarme un sanduchito, sí, se llama Miguel David Baez. Él tiene una ISO de Windows XP en install.wim que pueden integrarlo acá también. Así que pueden hacer una mega TU con todo eso. Son más herramientas técnicas para ustedes. ¿Qué opinan? ¿Les gusta la idea? ¿No les gusta? Yo creo que sí les gusta, ¿no es cierto? No les gusta la idea, no les gusta a ustedes. Bueno chicos, ha sido tiempo de despedirme. Les he mostrado todo, les he hecho unos adelantitos. He compartido con ustedes súper, súper genial. Me he divertido el día de hoy. Ha sido muy, muy agradable compartir con ustedes de todo un poco. Ha sido súper chévere compartir y espero que... Bueno... hayamos aprendido algo, aunque a veces pareciera que hago lo mismo y lo mismo y lo mismo, pero siempre sale algo nuevo. Espero haber compartido algo que les sirva, que les sea de utilidad. Y nada, yo simplemente veo su agradecimiento compartiendo el video o los videos en sus redes sociales, en los grupos, que eso me ayuda muchísimo. Compartan mis videos, compártanlos por favor, que eso me ayuda mucho. Eso me ayuda más que cualquier cosa. Que compartan el video que les gusta. Ah, ¿viste un video? ¿Te gustó? Compártelo en Facebook. Compártelo en Twitter. Compártelo en tus redes sociales. Compártelo en WhatsApp. Cuando veas que alguien necesita ayuda y tú viste un video que puede ser de utilidad, compárteselo a esa persona. Eso me ayuda un montón. Si es que no tienes cómo compartir con PayPal, pues comparte mis videos. En todas las redes sociales. Gracias, Eric, por el cafecito. Ahí está, Eric nos comparte un cafecito. Si quieren compartirme con PayPal, pues ahí abajo están mis redes sociales, ahí está el link de PayPal también. Pueden compartir lo que quieran. Ya les dije, me encanta la pizza, me encantan las hamburguesas, me fascina el café y estoy dispuesto a lo que me quieran compartir. Sin más que decir, y me toca alistarme, me toca pegarme el viaje. Ahorita creo que me toca irme a Baeza o Altena, ya me voy a revisar esa vaina para continuar con mi trayecto. Y me despido. Gracias, chicos. Les agradezco por haberme acompañado el día de hoy. Espero que el contenido compartido en este video haya sido de mucha utilidad. Que cada una de las cosas compartidas siempre sirva de alguna forma. Que existan nuevas cosas, aunque pareciera que sea lo mismo. Hoy, incluso medio le echamos al canto. Le hicimos incluso a algo fuera de lo común, un poco más divertido. Y lo mejor de todo es que, bueno, pues chicos.
hay que darle a la vida con muchas ganas, con mucho amor, con mucho cariño y nunca dejar lo divertido de la vida, ¿no es cierto? Nunca dejar lo divertido de la vida. Nunca dejen de aprender. El conocimiento es libre, eso no significa que sea gratuito, y lo que es gratuito, aprovechenlo al máximo. Ya saben, aprovechenlo al máximo en todo aspecto. Traten de sacarle el máximo provecho. Y si ven cursos que son de pago, pues cómprenlos. A veces ayudan mucho. Ayudan muchísimo, como no tienen idea. ¿De acuerdo? Hecho. Compromiso. Este año nos vamos a capacitar mucho más. Y le vamos a sacar el máximo a todo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Se los ha hablado el mini tío Tecno. ¡Nos vemos, chicos! ¡Chao! We'll be right back.